creería que entre un 70 un 75% ha disminuido este tipo de delitos. Nosotros continuamos con los operativos, esto se va a prolongar en el tiempo, esto no es una cosa circunstancial ni del momento, sino que ya al tener este decreto que se nos permite trabajar permanentemente en el control de este tipo de móvil, lo vamos a hacer y así lo hacemos en todo el territorio provincial. Y yo quiero dejar aclarado que esto no significa que el personal se distrae, digamos, de su función específica, que es la seguridad. Todo lo contrario, esto lo hacemos justamente por la seguridad, ¿no? Mientras se está patrullando, yo observo un motovehículo que no está en condiciones, inmediatamente se le solicita toda la documentación y la revisión de ese vehículo en el lugar, y bueno, si está infringiendo alguna disposición de tránsito, entonces es secuestrado. Posteriormente, como ustedes ven, se ha acondicionado este galpón para que las motos estén resguardadas, están bajo techo. Al recepcionar las motos, se le pone un código de barra, se le saca una fotografía, se le hace un acta en qué estado se encuentra la motocicleta, y con eso queda archivada una base de datos para cuando la persona que pagó la infracción en el juzgado de falta pueda venir a retirarlo con total seguridad y garantía que su moto está cuidada. ¿No se teme que los delincuentes se encuentren en otra modalidad de robo ante la imposibilidad del arrebato en moto? Y bueno, el delito siempre se ha ido acomodando a través del tiempo. De todas maneras, nosotros estamos atentos a lo que usted dice, pero, a ver, el gran problema era la facilidad con que el delincuente huía del lugar una vez cometido el delito, y justamente lo hacía a través de una moto. Y más aún teniéndose en cuenta en Paraná, donde el tránsito es voluminoso y que se hace difícil perseguir una moto por la gran conflictividad que hay de vehículos. Entonces, ese mecanismo que ellos tenían, en este momento están desalentados porque no lo pueden utilizar.